10 nuevas industrias se han instalado en la comarca de Calatayud y eso ha permitido recuperar el empleo perdido con la crisis en un sector que actualmente da trabajo allí a 345 personas. Además, el Ayuntamiento bilbilitano trabaja para conseguir más terrenos industriales. Tras el cierre en 2013 de Kimberly Clark, los 90.000 metros cuadrados de fábrica quedaron vacíos y 230 personas despedidas. Las instalaciones fueron cedidas al Ayuntamiento de Calatayud, que para darle la vuelta a las cifras de paro, firmó un acuerdo hace dos años con Industrias Monzón, dedicada a los tableros contrachapados. Llegaría a bonificar hasta el 100% de alquiler si la empresa contrataba a 40 personas. En una inversión como la que estamos hablando, en la que Industrias Monzón se ha podido meter en el entorno de 8, 10 millones de euros, esta ayuda es un apoyo fundamental y yo diría que imprescindible. El ayuntamiento colaboró pues facilitando el acceso a estas instalaciones. También buscan alternativas para relanzar la industria ofreciendo subvenciones de 2.500 euros a pequeños empresarios o pagando el alquiler de naves. En los últimos dos o tres años, aproximadamente 8 o 9 se han instalado o están en proceso de constitución y sobre todo la ampliación de alguna de estas empresas que va a permitir prácticamente duplicar el número de trabajadores. La ciudad bilbilitana cuenta con 4 polígonos, casi 1 millón de metros cuadrados que aseguran están ocupados al 80%.